De bioquímica. En este video vamos a hablar sobre el metabolismo de la hemoglobina y de la bilirrubina. Recordemos que la hemoglobina es una molécula que vamos a encontrar en el interior del glóbulo rojo y su función es transportar el oxígeno que necesitamos para poder vivir. El glóbulo rojo está en circulación 120 días aproximadamente y después se vuelve frágil y debe ser destruido. Para ello se dirige hacia el vaso donde encontramos el sistema retículo endotelial o sistema mononuclear fagocítico. Este está formado por macrófagos que se encargan de destruir la hemoglobina que sale del glóbulo rojo. Entonces, tenemos aquí el macrófago que se va a encargar de degradar a la hemoglobina. ¿Cómo se va a degradar? En el grupo hemo y el grupo globina. La globina es una proteína que se descompone en aminoácidos y estos van a servir para formar nuevas proteínas. El grupo hemo va a ser degradado a través de la enzima hemo oxidasa, el monóxido de carbono, biliverdina, hierro ferroso. Este hierro ferroso va a salir a la circulación y se va a unir a una molécula llamada transferrina, que es una proteína encargada de transportar el hierro hacia la médula ósea roja donde se va a realizar el proceso de eritropoyesis o la formación de glóbulos rojos y estos van a ser liberados hacia la circulación para vivir durante 120 días para posteriormente ser destruida. El hierro no solamente va a ir a la médula ósea, el hierro también se dirige hacia el hígado, este espacio verde representa un hepatocito, el hierro llega hasta aquí y encontramos el ion férrico que se va a unir a la ferritina, que es una proteína encargada de almacenar. Lo que vemos por otro lado es que la biliverdina, a través de la biliverdina reductasa, se va a convertir en bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada es una molécula insoluble, que significa que no puede ser transportada sola en la sangre, por lo que no es soluble, necesita. De una estructura para ser transportada. Será transportada por tanto por la albúmina. Entonces la bilirrubina no conjugada se combina en la albúmina y va a ser transportada para irse hasta el hígado. Aquí tenemos al hepatocito, la bilirrubina no conjugada y después se va a convertir en bilirrubina conjugada. Este proceso va a ser canalizado por la enzima UDP-glucoronil transferasa. Este punto es importantísimo del metabolismo de la bilirrubina, pues es la responsable del proceso denominado conjugación. Esta conjugación en un 80% es realizada por el ácido glucurónico, un 10% con ácido sulfúrico y un 10% con otras moléculas. La molécula de bilirrubina conjugada va a ser expulsada hacia el intestino delgado y el intestino grueso. Aquí las bacterias van a convertir a la bilirruina conjugada en urobilinógeno. Y el 80% de este urobilinógeno por proceso de oxidación se va a convertir en estercobilina, que es la responsable de darle el color a las heces. Es la que le da el pigmento colorido a las heces. El 18% de esto regresa al hígado y un 2% de este urobilinógeno. Es eliminado en forma de urobilina a través del riñón, y esta urobilina es la responsable de darle el color a la orina. Entonces, vemos cómo la bilirrubina es eliminada por las heces y es eliminada por la orina, donde será la responsable de darle el color a ambas las heces y a la orina. Bien, veamos aquí cómo ocurre esto: esto representa un hepatocito. A nivel del hígado, este es el sinusoide, el endotelio del sinusoide, el, el espacio de Dice, que es el espacio comprendido entre el endotelio y el hepatocito. Aquí tenemos a la albúmina y la bilirrubina indirectas juntas. Atraviesan el endotelio, aquí se separa. La albúmina desempeña otras funciones y la bilirrubina entra en el hepatocito. Dentro del hepatocito, algo que no está representado aquí, es importante, es que hay dos proteínas que les reciben al inicio, que serían la proteína Y, que también se le llama ligandina, también algunos le llaman proteína I, y. y luego tenemos a la proteína Z, que algunos autores no la mencionan. En fin. La bilirrubina entonces ingresa al hepatocito, atraviesa la membrana del hepatocito por difusión facilitada mediante un transportador que vamos a encontrar a nivel de esta membrana plasmática del hepatocito. Tenemos autores que la llaman bilitraslocasa, ¿sí? y al atravesar la bilirrubina ingresará al citoplasma. Del hepatocito. Una vez dentro, este pigmento se va a unir, como dijimos, a proteínas aceptoras, que pueden ser la ligandina o proteína I o Y, como le llaman algunas, y la proteína Z. Se ha identificado también como glutatión S-transferasa o GST. Eh, a una proteína que tiene una actividad enzimática y también une ligandos que no son sustratos. Entonces, en esta célula hepática, la bilirrubina es conjugada con moléculas muy polares y convertida en un producto hidrosoluble, apto para ser excretado y vehiculizado eh, en la bilis. El proceso de conjugación se lleva a cabo entonces en el retículo endoplásmico liso y consiste en adicionar restos de ácido glucurónico a las cadenas propionato de la bilirrubina. La reacción es catalizada por la bilirrubina glucoroniltrasferasa o GBGT. El dador de ácido glucurónico es uridina difosfato glucurónico (UDP glucurónico). Se llaman mono y diglucurónico de bilirrubina, que son excretados ductillos biliares por un mecanismo de transporte activo. El transportador eh, es la proteína de resistencia a múltiples drogas que puede ser la MRP2, también llamado transportador multiespecífico de aniones orgánicos, MOAT, del tipo ABC. A partir de allí se elimina directamente al el duodeno. Ahora veamos aquí. De lo que está en el hígado esta bilirruina sale hacia la bilis a través de los conductillos biliares que tiene el hígado y se juntan para ir al conducto hepático y se junta con el cístico, baja al colédoco hasta la segunda porción del duodeno donde se emboca a través de la ampolla de váter y aquí toda la bilirruina se lanza al intestino para ayudar a digerir las grasas ahora aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente que el intestino además de absorber los alimentos también absorbe bilis y absorben por la circulación de la vena porta y que finalmente llegará al hígado y toda esta bilis volverá finalmente al hígado. Este proceso de retorno de reciclación se conoce como circulación enteropática que es muy importante porque permite reciclar bilis. Entonces, teniendo en cuenta esto, debemos tomar conocimiento de lo que es colestasis. Es cuando la bilis, que normalmente debe circular constantemente a través del hígado, a través de las vías biliares, se estanca o detiene por algún motivo, a ah, esto se denomina colestasis la cual puede ocurrir por diversas causas, por ejemplo la colilitiasis, que es cuando se forman estas piedras o cálculos que taponan el conducto, entonces toda la bilis se acumula y hace con que la bilirrubina directa del hígado ya no pueda eliminarse y deba ser devuelta a la sangre, haciendo con que aumente sus niveles a nivel plasmático en donde vamos a observar estos puntos, características anormales como por ejemplo en materia fecal, plasma o físicamente a nivel de la piel o de los ojos. Cuando la bilirrubina directa no puede pasar, tiene que eliminarse por la sangre y entonces aumenta sus niveles en sangre y genera primero la ictericia. Recordemos que la sangre llega a todo el cuerpo, incluyendo la piel, incluyendo las escleras, y pinta esto. ¿Por qué? Porque la bilirrubina es amarilla y, y, por ejemplo, tendríamos entonces, además de esto, las heces blancas, porque no habría la bilis que teñiría las heces de color amarillo, amarronado, y a esto se conoce como acolia. Y el otro fenómeno que podemos ver que es que donde la bilirrubina debería eliminarse por el riñón, entonces en este caso estará más aumentada en sangre y obviamente va a pasar por el riñón por la arteria renal y va a oscurecer a la orina que va a estar de color negro y esto es como lo que se conoce como hiperbilirrubinemia y a esto se lo conoce como coluria entonces cuando tengamos ictericia acolia y coluria siempre debemos pensar en que estamos teniendo probablemente una obstrucción biliar entonces ante una ictericia cuando enfrentamos a esta situación y vemos con estos con estas características debemos diferenciar principalmente si es una situación prehepática, es decir, que todo lo que ocurre desde el eritrocito hasta antes de llegar al hígado, hepática si el problema está propiamente en el hígado, y poshepática que sería cuando en las vías biliares, en la vesícula o en la ampolla de bat, esto es importante para realizar un diagnóstico certero. Para ello debemos recordar los valores de referencia de la bilirrubina. Recordemos que tenemos una bilirrubina directa, una bilirrubina indirecta y también tenemos una bilirrubina total que sería la sumatoria de estas dos. Por tanto, la bilirrubina total puede ir entre un valor de 0.3 a 1.3, algunos textos dicen hasta 1.2 microgramos por decilitro. La bilirrubina directa sería hasta 0,3 microgramos por decilitro. Y la indirecta puede ir, algunos textos mencionan hasta 0.8, otros hasta 1 microgramos por decilitro. Siempre debemos tener en cuenta que estos valores de referencia varían para el caso de los recién nacidos. Continuamos en el siguiente bloque.